pero realmente es una atrocidad en donde en México completamente las personas han perdido el sentido de la humanidad, en donde nos hemos desbaratado aquí unos a otros sin ningún sentido, en una guerra absurda, en donde deberíamos de estar más bien unidos. La desaparición y muerte de Salomón, Marco y Daniel hizo estallar el clamor de justicia por las miles de víctimas de desapariciones en el estado de Jalisco. La pérdida de tres jóvenes estudiantes, amantes del cine y con toda una vida y trayectoria por delante, despertó la indignación de toda una sociedad que tomó las calles para sumarse al reclamo por este flagelo que carcome a miles de familias en el estado y el país entero. La de los hechos hizo que personalidades del mundo del cine, como Guillermo del Toro, Gael García, Diego Luna, Alfonso Cuarón y Emmanuel Lubezki, demandaran una respuesta pronta de las autoridades, exigencia que se replicó en otras ciudades del país como Morelia, Tepic, Mexicali, Los Cabos y Ciudad de México, y que además halló resonancia en instancias nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos. Este tema en particular de los desaparecidos vino a marcarnos, vino a marcar a Jalisco. Este sitio reconstruye la historia de este trágico suceso que acabó en la desaparición y muerte de los tres jóvenes estudiantes y explora sus entornos educativo y familiar a partir de la recolección de los elementos más relevantes de la investigación e introduciendo nuevos hallazgos y materiales exclusivos obtenidos por el informador.